recomiendo, estamos aquí en Zafferano, ubicado en la Valle 3511, la ciudad de Santa Fe, a pasitos de Boulevard Galvez, compartiendo en este caso tres platos de autor totalmente distintos que nos han preparado, en este caso Rodrigo, porque otro de los cocineros está de vacaciones tomándose su merecido descanso. Y en esta oportunidad, compartiendo lo que tenemos ahí, unas rabas hechas a la romana. Para nuestro invitado, un entrecot con una crema de champiñones y un, no sé cómo decirlo, una torre de espinaca. Y un en mi timbal. Caso, un timbal también, puede ser exactamente. Como está el timbal de arroz, el de espinaca. Timbal de hacer verga. Y en mi caso en particular, unos panzerotis con una crema de langostinos, puerro y verdeo. Para compartir en este caso, en esta oportunidad, lo que cocina Rodrigo para nosotros aquí en Zafferano, compartiendo además miércoles y jueves, la noche de las pizzas libres, y domingos por la noche también, para compartir estos en amigos, con pareja, en familia, en Zafferano, como hacemos con esta oportunidad con Martín Palamedi, de Laptime. ¿Cómo andas, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias otra vez por recibirme. No, por favor, por favor. Y esta vez con almuerzo, la última vez desayuné. Un desayuno, que aparte, acertaste con el plato. ¿Te gusta el entrecot? Sí, me gusta el entrecot. ¿Apunto la carne? ¿Cómo te gusta la carne? Mira, me gusta a punto. Pero bueno, la tengo que comer cocida, porque ¿sí? Dice que es más sano. Sí, a mí me gusta media cruda. Te digo. Pero si muerde, la como. Mejor. La comería, sí, más rico. Mejor. Yo digo, como lo comen los cocineros. No es sano, ¿eh? No, pero bueno, es como el gusto de cada uno. No, sobre gusto, es más rica, ¿eh? Sobre gusto no hay nada escrito. No. Como tampoco hay nada escrito. Aparte sobre... Aparte, esto es lo que está prohibido, es lo mejor, ¿no? Sí, exactamente. Dicen, ¿no? Sí, sí. Nada, de hecho me dijiste vos recién cuando llegaba. Sí, no, sí, sí. Tratá de no hacerme caso a todo lo que te digo, lo único que te pido. Martín, comienza un nuevo año y siempre digo, hay nuevos desafíos por parte de ustedes y de la gente de Laptime, ¿no? Exactamente. Cerramos un año 2018 espectacular, realmente trabajando hasta el 31 de diciembre, en Río Cuarto. Y decidimos descansar un poquito hasta mediados de enero porque estábamos muy cansados por todo el trabajo que se hizo en 2018 y arrancamos este 2019 con mucho trabajo ya desde el inicio de la temporada, con carreras, dando carreras el mes de enero, ahora el mes de febrero, marzo ya está un poquito más cargado y abril también. Y bueno, ya se está trabajando todo lo que es la parte de negociaciones y demás para los eventos de junio, julio, agosto, septiembre y octubre, que a partir de mayo, junio ya se empieza a negociar todo lo que es el resto del año, hasta sí. Diciembre inclusive. ¿Cuáles son aquellas carreras? Yo no sé si es más importante, porque son todas importantes. Uno, creo que la organización ya hace una carrera de 5, de 10, de 21, o un tría, lo que sea, son todas importantes. ¿Cómo es la planificación de que se viene ahora, digo, en marzo, por delante? La planificación que estamos llevando adelante es, en el mes de marzo se viene todo lo que es por el mes del Internacional de la Mujer, por el mes de la mujer, principalmente el Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, vamos a llevar adelante la Lady Run. Lo que diferencia es que este año la Lady Run se hace en Santa Fe, se hace en Paraná y se hace en la ciudad de Córdoba. ¿Sí? Ya nos estamos yendo para aquel lado de la parte organizativa, ¿sí? Si bien Laptime viaja a Córdoba, Tucumán, Catamarca, Mendoza, San Juan, etc. Realiza, siempre te he comentado, 4 o 5 eventos al año como mucho propios, digamos, de la empresa, y esta vez decidimos llevar la Ladies Run para el 30 de marzo a la ciudad de Córdoba, en este caso a la provincia de Córdoba, ¿no? Recién nombrabas a la provincia de Tucumán y va a pasar un hecho muy particular también ahí que tiene que ver con Tucumán y con Laptime. Bueno, este año hemos llegado a un acuerdo con la Freedom Battle. ¿Qué es la Freedom para el mes Battle? De abril. Para que la gente lo pueda entender. La Freedom Battle es el evento de CrossFit más importante de Latinoamérica. Nos han abierto las puertas debido a todo el trabajo que venimos haciendo en la parte de control de tiempo. Y este año han cerrado un contrato con nosotros para el 18, 19, 20, 21 y 22 de abril, que vamos a estar en San Miguel, Tucumán, llevando adelante toda la parte de medición de tiempos y fiscalización del indoor, que sería el día 19 y 20 de abril, y del outdoor, que es el día 21, con toda la parte de cronometraje. El CrossFit está dividido en varias etapas. Sí, lo que es el indoor, se hace la medición de tiempo según los diferentes ejercicios de CrossFit. Y después, el último día acá del evento, el 21 de abril, se hace una especie de duatlón, vamos a llamarlo, porque se hace un poco de pileta, se hace un poco de running, y que se compite por equipos, y eso lleva una medición de tiempo con control de chip. Este marco 18, 19, 20, 21, 22 de abril, porque vamos a estar esos días nosotros, pero la carrera es 19, 20, el evento, mejor dicho, 19, 20 y 21. Todos mis clientes son importantes, todos nuestros clientes son importantes, pero la verdad que
el haber cerrado la Freedom Battle nos deja un gustito distinto, porque ya estaríamos abriendo el mercado y en Latinoamérica estaríamos entrando, ingresando a lo que es el CrossFit. Este evento está televisado para 32 países, lo televisa ESPN, lo televisa TV Brasil, en fin, participan los crossfighters con mayor preparación de todo el país, y de Uruguay, de Venezuela, de Brasil, de Colombia y de Ecuador. Entonces ya es un mercado al que nosotros veníamos trabajando muy poquito, pero que caemos de lleno en el evento más importante y de mayor vidriera de Latinoamérica. Yo digo, para lo que es Santa Fe, para la región, debe ser muy importante para la TAIM, pero digo, para todos nosotros, porque una empresa como la de ustedes también jerarquiza lo que es Santa Fe, digo. Claro. Digo, para cualquier empresa que quiere organizar un evento, que quiere organizar una competencia, una maratón, una duatrón, lo que sea, digo, marquen también la responsabilidad que tienen ustedes ante cada evento o ante cada servicio que quieren prestar. Exactamente. Sí, le hemos charlado unas oportunidades que quizás que no hemos encontrado. Hoy no solamente organismos gubernamentales, sino empresas privadas o algunos particulares llevan adelante eventos, y siempre es importante contar con una empresa que sepa el tema, que se dedique, que esté especializado y que además te pueda bajar toda la estructura en un solo lugar, digamos, donde lo puedas conseguir, para poder achicar costos, para poder tener un mejor asesoramiento, para poder tener, en fin, un evento exitoso. Yo creo que a lo largo de los años nos hemos preparado y capacitado para todo esto, y hoy en LabChain es una de las empresas, una de las pocas empresas que hay en el país que maneja todo lo que tiene, digamos, todo lo que es productos y servicios integrales deportivos propios, sin terciarizar absolutamente nada. ¿Se ha expandido cada vez más, o se está expandiendo cada vez más, lo que es el tema de la maratón, del running, del triatlón, del duatlón? Creo que se ha expandido más la vida sana. Sí. Yo creo que lo que ha ayudado a que crezca el mercado de maratón, de triatlón, de duatlón y demás, es el cambio de conciencia y el cambio cultural de la sociedad en sí, digamos, estamos hablando en este caso de Argentina, hacer una vida mucho más sana a través de la buena alimentación, a través de realizar más actividades deportivas, y eso ha hecho que aparezcan los grupos de corredores, que aparezcan algunas maratones, que aparezcan todo tipo de actividades, para que aquella persona que se dedica a tener vida sana y actividad deportiva pueda también tener un plus extra por hacer ese tipo de vida. Creo que se ha crecido muchísimo, ha cambiado muchísimo la conciencia y en la persona en sí. ¿Hay página web donde pueda ver la gente lo que es LabChain? Ya sea para fiscalización o para lo que ustedes trabajan. Está la página nuestra, que es www.labtime.com.ar. Puede entrar al Instagram, puede entrar al Facebook, puede entrar al Twitter. Pero ahí va a poder, en la web, va a encontrar mucho más, un detalle mucho más detallado de cuáles son todos los servicios que nosotros brindamos, cómo existimos, cómo nacimos, cuáles son nuestros productos, cuáles son nuestros servicios, nuestros clientes más conformes y menos conformes también, nuestros clientes en sí. En realidad están todos más que conformes, y la verdad que más que palabras de agradecimiento con todo, con el corredor y con los clientes, porque la verdad que cada año que pasa crecemos cada vez más, y eso se debe a una multiplicidad de factores, no solamente a que nosotros hemos crecido a nivel profesional y que hemos tratado de hacer siempre lo mejor, sino que también a que cada vez se sumaron más corredores, se sumaron más actividades deportivas, y la gente confió cada vez más en nosotros. Yo me encuentro con muchos corredores o clientes que me llaman por teléfono de cualquier parte del país y me dicen: mira, te llamo porque tal corredor me dijo que ustedes son los mejores. Claro, porque además yo creo que va de la mano. Ponele que sí o que no, pero bueno, es la palabra que ellos utilizan, que a nosotros es una caricia al alma. Además yo creo que algo muy interesante es que ustedes van de la mano con ir ayornados a las últimas tecnologías, ¿no? De tener las últimas tecnologías para todo lo que tiene con la natación, con el ciclismo, con el running, de estar y de haber, digo, entre comillas, de no ser precarizado, uh-huh, tratar de achicar el margen de error. Exactamente. O sea, en realidad tratar de no tener ningún error, digamos, cosa de que pueda la persona que hace un esfuerzo grandísimo mes a mes, semana a semana, día a día, entrenando para poder llegar a una determinada competencia, se encuentre con un servicio, con un producto
jerarquizado para que no tenga el problema de decir, che, estuve 6 meses entrenando para correr una 42K y vos en 30 segundos... Sí, no tengo el tiempo. No, claro, tengo, me desarmaste la esperanza de que iba a bajar 5 minutos. O, entonces nosotros tratamos en ese sentido de ser no solamente bien profesionales, sino también de actualizarnos de manera permanente a fines de que esos errores no aparezcan nunca. Martín, gracias por estos minutos y nos estaremos viendo en cualquier lugar, por lo menos corriendo, en mi caso. Gracias a vos, y ya sabes, si la moto te la puedo vender, no tengo ningún problema. No, cualquier... tal vez prestar. Prestar. Sacamos la tarjeta azul. No hay ningún problema. Sacá el carnet de la moto primero. Exactamente, sí. Muchísimas gracias a vos. No, por favor. Así que bueno, la invitación para que empresas, particulares, organismos públicos, conozcan lo que es LapTime, sean parte, puedan acercarse, charlar con Martín Palamedi, el encargado. ¿Qué cargo tenés en LapTime? No hay cargo. Somos polifuncional. Somos todos soldados rasos allá. Exactamente. No hay cargo. Y eso es lo bueno también. Sí, somos todos tiramos para el mismo lado. ¿Viste? El personal, todos los que trabajamos ahí, estamos todos. Nadie tiene cargo, obviamente que siempre hay una conducción, si no esto se cae. Pero en la conducción, o como quieras llamarle, trabaja de la misma manera que está el personal. Gracias, Martín. No, gracias. Así que bueno, recomiendo, como aquí, en Zafferano, La Valle, 3511 de la ciudad de Santa Fe, para que vengan a saborear estas delicias. Algunas de las delicias que tienen los amigos de Zafferano, carnes, pastas, pescados y mucho más aquí en un solo lugar, Zafferano. Lo recomiendo.